Muy buenas noches, feliz viernes a todos. Espero que paséis un buen fin de semana. Que la semana no haya sido demasiado dura, pero si ha sido dura, pues que el fin de semana podamos descansar. Bueno, como digo en el título, yo es que, es que no 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 quiero no quiero la más adopción. Yo creo que es más volvería un poquito para atrás y diría que, que no que las instituciones genientren entren a Bitcoin, que yo lo quiero como como lo tenía antes. Con sus ciclos, con sus hostias, con sus para arriba, con sus para abajo, con, con sus sustos, con sus mm, criptopasmaos que nos quedábamos. Eh, pero esto. Esto es lo que produce. O sea, es decir. Eh, dependemos del SP500, dependemos ahora de lo que haga el resto de mercado. Bitcoin eh, no se ha enfrentado nunca a una crisis económica. Ahora estamos empezando a ver, ¿no? Lo que es. Eh, esa adopción, lo que es que otros inversores de los mercados tradicionales entren a Bitcoin. Eh, y es eso. Eh, que evidentemente si el SP500 se mueve un 1%, Bitcoin se mueve un 10%. Bueno, bien, eso, eso es bueno, eso lo queremos mantener, evidentemente. Pero ojo, oh, si ahora nos tenemos que depender de los caprichos de la economía americana, pues no sé yo hasta qué punto es bueno. Yo... <laughs> lo prefiero, prefiero un poquito antes, vale. Eh, pero bueno, si es así, pues lo, lo aceptaremos. Eh, pero pero es que es eso, es eh, toma 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 adopción, ¿no? Quieres esa opción, pues toma dos tazas. Eh, yo lo que no sé de verdad, eh, os lo juro, lo que no sé es si quiero un año nuevo o quiero un año de segunda mano, porque con lo que puede venir entre que si el virus, que si el Omicron, que si la crisis económica, hostia, ahora sí que podemos empezar a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, no sé, yo te, perdonadme, pero yo tengo mis dudas. Yo estoy ahí por irme a, por, a ver si hay años por ahí de ocasión y decir, hostia, con, con, con lo bien que estaba yo en los 90, que dentro de dos días voy a cumplir medio siglo, 50 castañas, madre mía. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Eh, ¿Con qué nos quedamos? Con que nos compramos un año nuevo, un año de segunda mano, va a ser bueno. Por lo menos, por lo menos, vamos a intentar planificarlo. Vamos a intentar planificarlo bien. Eh, quisiera que mi. El año de mis 50 eh, sea un buen año. Pero no solo para mí, quiero que sea un año bueno para todos. Así que intentaremos hacer una planificación. con una. Quiero hacer un un webinar en abierto uh, para todos, ¿vale? Un um, ask me anything, pregúntame lo que quieras, cosas así. Y bueno, pues a ver qué tal sale, a ver qué pasa. Veremos a ver las No sé si lo haré por por YouTube. Creo que lo voy a hacer por YouTube directamente en vez de entrar ahí y bueno, pues en el chat, eh, tengo la como tengo la pantalla gigante, pues podré intentar ahí ver cosas, ¿no? Pero no sé cómo lo voy a hacer, pero Vamos a ver qué. Vamos a ver qué, qué pasa. Eh, habéis pedido varias cosas. Y os tengo que decir para la gente del curso, la gente de. varias cosas. Bueno, tenéis el webinar de ayer, lo tenéis colgado, por si alguno no se ha enterado, aunque lo tenéis en el Discord, deberíais a intentarlo. Pero bueno, ahora vemos varias cosas. Así que, chicos y chicas, ¡comenzamos! y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno eh, para la parte de la web vamos a ir aquí a uh, tienda eh, se han quedado solamente tres productos es decir el acceso mensual se hace ya única y exclusivamente por eh, youtube me genera demasiados problemas el tema de los pagos recurrentes y es un... Tiene, tiene un rollo tremendo. Tiene un rollo tremendo. A veces falla, ...a veces falla la gente también. Que bueno, pues hay de todo en la viña del señor. Eh, entonces, bueno, eh, ...las... el que haga el pago mensual única y exclusivamente por YouTube. Eh, para el anual con la oferta y demás, pues eh, ya sabéis que es el día de mi cumpleaños. Todavía hasta mañana 18 por la noche, a las 12 de la noche, no se activarán los precios. Que bueno, pues ya sabéis, eh, tuvieron un inicio, una salida, tuvieron su ico, ¿no? Entonces salieron a un precio muy bueno. Luego uh, subieron disparados. Luego hicieron una, un pequeño retroceso. Eh, luego volvieron a subir. Ahora han hecho un retroceso. a un mínimo, a un mínimo, que no vais a volver a ver. Un mínimo de no retorno. <laughs> Ese de verdad. Así que bueno, eso está ahí el eh, día 18, ¿vale? No os doy más por saco con esto. Vamos a ver Bitcoin. ¡Pang! Primero, me habéis pedido, alguien me ha pedido, ¿vale? El tema. Ah, por cierto, en la web hemos pedido, metido también para pagar ya con Tezos, con Maker y con Monero. Se suman. Tres criptomonedas más a las posibilidades de, de pago, ¿vale? Eh, para que luego digan, o sea, porque aquí todo el mundo, no, yo te hago esto y te lo cobro en euros. Eh, no, no, aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero sobre todo con lo que más se puede pagar es con criptomonedas. Eh, adopción, ¿no? Pues toma adopción. Dos tazas, otras tres tazas. Eh, eh, al, al, me habéis pedido indicadores. ¿Qué indicadores tengo yo aquí? Bueno, pues vamos a quitar dibujos porque si no, esto es, esto es un poco. Vamos a ocultar los dibujos. ¿Qué indicadores tengo yo aquí? Bueno, en primer lugar tengo el All in One, el All in Juan, que bueno, la versión 3, vamos a, quitar, vamos a quitarlo, ¿veis? Esa línea, esta línea de medias, que es roja, se pasa verde, se pasa roja, se pasa verde. No es, es un, ya, 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 ya per se es un indicador. Luego nos da cruces rojos y cruces verdes, que tienen su forma de usarse. Luego tiene una línea blanca, que es la que yo llamo la línea de nitro. Y luego tiene una línea naranja, que es una EMA de 20. Bien, lo que es el indicador completo, la versión 3, que no es la que yo tengo, pero por, como yo tengo 20.000 indicadores aquí, pues no tengo ningún problema. La versión 3, ¿qué trae? Trae todo eso, más la EMA50, la EMA100, la EMA 200 y un montón de, de medias móviles, eh, tanto simples como EMAs, que puedes meterle totalmente personalizables en un solo script. ¿Por qué se hace así? Pues muy sencillo, para que la gente, para que la gente que tiene eh, TradingView gratuito, pueda eh, tener todas, todos los indicadores necesarios. Es decir, con el All in One, más esto, que es un RSI, RSI de 21, y el volumen, ya lo tienes hecho. Y son? serían tres indicadores. En realidad hay tropecientos, ¿vale? Pero el script es un indicador, el volumen sería otro indicador, y el RSI sería el tercer indicador que te dejan en la versión gratis, ¿vale? Bien, que luego aparte tienes algo más. Pues bueno, nuestro indicador... El, ...el Alerts, este All-in-One Alerts... ...este eh, es gratis, lo tenéis en el canal... ...si buscáis el vídeo... Eh, ...dentro del canal que se llama... ...bueno, os lo, os lo pondré por aquí arriba... ...se llama... ...Indicador Gratis... <laughs> eh, ...pues lo, lo tenéis y ya está ahí... Lo, ...lo descargáis y lo instaláis... ...para descargarlo y instalarlo... ...porque ya me lo habéis también preguntado... ...es también bastante sencillo... ...vamos a hacerlo otra vez... ...aquí tenemos... El, indicado, el el editor pine vale editor pine me voy a quitar yo de en medio ahí va, que ahí va que la lío a ver este soy yo me quito de en medio porque porque el editor pine se ve ahí abajo y si no mmm, podéis no verlo aquí veis esta esta pestañita que hay aquí abajo vale pues si pulsáis ahí os aparece todo esto podéis hacerlo más grande más pequeño da igual vamos a hacerlo grandote eh, en este caso, ¿qué hacemos? Pues quitar... Vaya, tengo yo aquí un lío. Eh, vamos a quitar esto de aquí para que no nos moleste. Borramos lo que hay. Lo seleccionamos, le damos a borrar y se borra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a coger el, el texto, que no, no lo tengo abierto. donde tengo yo aquí el, A ver... Eh, Mis documentos, pues como todo hijo de vecino. Y lo tendré en la carpeta que se llama Indicadores, efectivamente. Entonces vamos a hacer el all -in One V3. ¡Hola! correcto entonces uh, 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 venga vamos a, a meterle aquí para pa, 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 pa. vale yo cojo selecciono todo el texto del archivo de texto que, que lo contiene y me vengo aquí y le digo pegar botón derecho pegar lo pego vale ya está pegado y ahora qué hago le digo guardar si pulso aquí en guardar automáticamente me aparece esta pestañita que me dice o V3. Sí, venga, guardar. Eh, como ya lo tenía guardado, pero bueno, no pasa nada. Me guardar otra versión o lo que sea. Me, me es indiferente. Ahora, hay ¿qué que hay que hacer? Decirle añadir al gráfico. Le dais a añadir al gráfico. ¡Paf! Y ya está. Vamos a minimizar aquí. Y ahora ya, si yo abro aquí, veis que tengo el All-In One V2, que era el que tenía antes, el que acabo de estar tocando. Y ahora tengo también además el all in one V.3. O sea que tengo 20.000 millones de líneas aquí metidas. Eh, si lo apago, ¿veis? Eh, puedo, puedo quitar, vamos a quitar las, las medias que yo tengo, vale, y encendemos el Olinguan otra vez. Paf, y veis todas las que nos aparecen. No pasa nada. Si nos venimos aquí a la rosquita, vale, donde nos aparece esto, sale aquí. Veis que aquí aparece un 7, puede aparecer un 1, un 2, lo que sea. Le dais pulsáis, se os abren todos los que tenéis. Vais a la fila del Olinguan V3 y venís a la rosquita. Y en la rosquita podéis hacer un montón de cosas, vale, es decir. Podéis eh, mostrar los cruces nitro, la line, activar la, la, la Kryptonis Dragon Ball, que está, es una línea, activar la, la nitro, que es nuestra línea blanca, nuestra línea que nos manda, eh, cambiar el color en base a la dirección, que en vez de rojo y, y, y verde sea verde y rojo y, y mierda de estas. O sea, ¿lo veis? Ahora se pone azul. Eh, a mí me interesa verde y rojo. Eh, activar soportes y resistencias. vale, Si yo pincho en soporte, activar soporte y resistencias, ¿veis cómo va marcando? Unos soportes y resistencias. ¡Anda! ¡Time frame para tab o sea, lo dejamos en función del gráfico! Y a partir de ahí, pues veis cómo nos van marcando los soportes y resistencias. Oye, está todo seleccionado. ¿Veis? Nos los marca todos, ahí los tenemos. Um, y si me voy a diario, ¿vale? Me marca también los de diario. ¿Veis? Los máximos, los mínimos y varios soportes y resistencias que sean importantes. Eh, si me voy a semanal, pues, pues hay eh, algo parecido. Ya, bueno, en este caso hay que ajustarlo a semanal porque no está ajustado en el gráfico. ¿Vale? Aquí en la rosca, donde os pone time frame recomendado, tal, y ponéis aquí y decís, pues, pues para una semana, pues para, para una semana. Y ya cambian, ¿vale? Y si lo queréis para un mes, pues para un mes. Eso ya depende de cada uno. Yo, normalmente en tres horas para que en cuatro horas me funcione bien. Eh, va a ser un agilico, pero es que veis. <laughs> estoy en cuatro horas, y fijaros que bien funciona el de tres horas. Es que tienen sus cosas los, los scripts. <laughs> eh, ¿Qué más tenemos aquí? Pues bueno, vamos a desactivar soportes de resistencia porque si no tenemos demasiadas cosas en el gráfico. Ya bastante tiene. Veis que tenemos para eh, activar la EMA 7, EMA de 25, EMA de 99, una EMA personalizada, que aquí le diríamos la que es, que en este caso está la de 20, activar la EMA 50, la EMA 100, la EMA 200, una EMA personalizada y bueno, se ha puesto la de 200. Valga la redundancia, en el estilo le podéis poner los colores a todo de como queráis y en visibilidad tres cuartas de lo mismo. Vale, entonces, bueno, yo lo voy a quitar porque ya tengo mucha chicha. Qué bonito se queda así el gráfico. ¿eh? Eh, y bueno, pues eh, simplemente que sepáis que ahí está para todos los miembros VIP del canal, eh, que sean del nivel 2 y del nivel 3. Eh, este otro es gratuito, vale, que es exactamente igual cuando lo instaléis, por cierto. Eh, que hay mucha gente que ya lo ha visto, que lo tiene así, os venís aquí a la rosquita, en entradas de datos, no, en estilo, y en estilo, si apagáis la parte de bar color, mirar, ¿veis cómo las barras cambian de color? Te indica, eh, esto es, a ver, es para decirte que el mercado puede ir hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Eh, entonces, si sí, eh, tú la, el bar color lo desactivas, te aparecerán las barras del color normal, pero si lo activas, te aparecerá este color que hay, pues yo entiendo que hay gente que no le gusta. ¿Cuándo se utiliza este color? Pues muy sencillo. Si yo me voy al gráfico y me voy a las opciones de configuración y le digo que eh, las barras tengan un color uniforme, ¿vale? Eh, ¿Veis? Como así, si las voy quitando las mechas, los bordes. Y la barra. Entonces, si yo le digo... Ahora, por ejemplo, yo, solo, yo Vamos a suponer que lo dejo así. ¿Vale? Y yo me vengo aquí al, al... Al alert. Y le digo, bar color. Ahora no lo veo. ¿Ves? Porque el hueco no me lo ha rellenado. Pero. Pero. Vamos a donde está el truco, el almendruco? Me vengo aquí. Botón derecho. Opciones de configuración. Y le digo que el cuerpo sea, por ejemplo... De color eh, azul clarito, ¿vale? Hay gente que le gusta que sus barras sean azul clarito y que todo sea azul clarito. Yo que sé. Por, por poner un ejemplo, ¿eh? vale, no es, Si yo no ya no es por. Y azul clarito. Vale. Le digo aceptar. Pero sin embargo, ¿veis cómo el cuerpo, veis? El, lo que es toda la vela es azul clarita. Pero el cuerpo nos está diciendo. Ahora, ahora sí lo vemos, ¿vale? Verde. Cuando una. Cuando. Va a tirar el mercado hacia arriba y rojo cuando, cuando él, él detecta, ¿vale? Que estamos en una zona roja y que es muy malo para nosotros, ¿vale? Es decir, en el momento que ha pasado la línea verde hacia abajo, nos dice que ya estamos en rojo y está las, vilas, las velas nos la pinta de color rojo. Es una forma de detectarlo, esto es para quien le guste. Entonces, al final, tienes eh, velas, eh, ves las partes más, más negativas, las partes positivas, ¿vale? Mercado alcista, que, que, él, que él interpreta, ¿vale? Y mercado bajista con las velas rojas. Eh, pues... También te puede servir como indicador dependiendo de qué de que es lo que a ti te guste. Si es que esto es muy, 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 muy personal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, al gusto. Eso ya depende de cada one. Bien, vamos a irnos a actualizar. Abandonamos esta página. ¿Por qué? Porque quiero volver a mis colores de siempre. Eh, pero quiero quitar el V3, lo cierro, ya os he explicado un poquito. Pues, hay gente que tiene dudas y a la hora de instalarlo y a la hora de tal, pues ya, ya, ya lo sabéis. Bueno, Bitcoin, ¿qué ha hecho? Eh, desearnos feliz Navidad. Ha bajado a la línea de, justo del canal y según ha llegado a ella, ¿vale? Ahí la tenemos, ¡pum! Ha empezado a rebotar. De momento ahora tenemos un martillito invertido, todavía le quedan, estamos a mitad de camino de la vela, ya veremos si sigue, al final se acaba roja, como acabe. Eh, no me importa, eh, ya os lo dije ayer. Si yo no estuviese dentro de Bitcoin, ¿dónde compraría? Pues compraría aquí, compraría aquí y compraría aquí. Al final, las tres compras se han cumplido. Eh, se han hecho, ¿vale? Además, ayer lo estuvimos también viendo en, el, en el, la clase de alumnos. Se han hecho las compras, el que ha hecho ese copy trading, pues, pues las ha hecho. Eh, el, alguno que en futuros ya ha sacado beneficio. Eh, felicidades. Eh, yo todavía sigo un poquito por ver, ver si el cuerpo, los cuerpos de la vela van a seguir cayendo y van a caer a, a esta línea o va a hacer una especie de falsa caída y va a volver a subir. No lo sé, yo no lo tengo muy claro. Digo lo mismo que esta mañana, estamos en tierra de nadie y. En cuatro horas estamos por debajo de esta línea verde que nos marca la ley si estamos con cuerpos rojos. A ver si empezamos a recuperarlo, y entonces ya podré pensar otra cosa. Pero mientras no empiece a recuperar la zona intermedia, la zona naranja, y empiece a ver cosas verdes, aunque no llegue a la, a la zona roja, eh, no veo yo, no lo veo. ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es esta zona que hay aquí, que parece que es algo que, bueno, pues está ahí por, por ponerse. En primer lugar, es este mínimo que hay aquí que lo hemos perdido. En segundo lugar es el 50% del canal que lo hemos perdido eh, y lo hemos retesteado y hemos vuelto para abajo. Nos está rechazando. Aunque la vela sea verde, de momento nos está rechazando. ¿vale? Entonces mmm, es posible que volvamos a caer aquí y ...pues oye... Eh, ya veremos. A, veremos. a ver si nos queremos ir a, a la zona del soporte natural o oh, oh, oh. ya veremos. ¿eh? De momento no hemos perdido el canal. Todo muy bien. Todo muy bonito y todo ha salido. Como queríamos que saliese. ¿eh? A la perfección. Me encanta que los planes salgan bien. Eh, a partir de ahí, vamos a ver el resto de mercado. Pues fijaros que el SP500 ha hecho algo parecido. Cuando estábamos en esos momentos... Eh, aquí está. Eh, Veis, fijaros la vela como, como quedan cuatro horas. Un poquito, un poquito diferente. Un poquito diferente. ¿vale? Pero claro, también estamos en horarios distintos. Eh, entonces, bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa al final. En diario, pues... Eh, no queda una vela bonita, tampoco queda una vela excesivamente fea. Ese cierre ahí, o inclusive un poquito más arriba, no sería malo. Esperar al lunes, a ver qué pasa con los mercados, a ver cómo amanecen. Pero, bueno, hoy ya sabemos que todos esos contratos de futuros y de opciones que vencían, no sé qué pasa al final. Ni la verdad es que... Uy, me voy a bajar, estoy aquí un poco raro. Eh, no me... No me he enterado, no me he empapado, si alguno lo sabe que me lo, que me lo cuente en los, en los comentarios, pero no sé exactamente qué es lo que ha pasado. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo, eh, eso es algo que por lo menos a las altcoins les da un poquito de aire, porque si no estarían sufriendo de lo lindo, pero de lo lindo, y hay algunas que lo están pasando por la acumulación ya de pérdidas eh, un poquito mal. Ethereum haciendo algo muy similar en diario, ¿veis? Tenemos una, una vela, pues bueno, que no es... Mmm, tampoco fea, pero hay que, hay, que ver, hay que esperar a ver cómo narices cerramos, porque es que es, es una de las claves, ¿vale? En cuanto a, a los mercados, que por cierto lo que he dicho, ¿vale? Vamos a hablar del oro este fin de semana En cuanto a los mercados tradicionales, pues ya vemos que, que Apple, las cosas que seguimos así de primer orden, ¿vale? Apple eh, está, está en negativo, eh, Amazon está en, está en positivo medio puntito, ¿vale? Es muy bien porque ha venido a hacer un soportito ahí entonces, guay. Eh, Alibaba que había empezado el día un poquito rebelde, pues al final lo está terminando en verde con un 1%. Pues ni tan mal. Bueno, lo está terminando. Todavía le quedan cinco horitas, ¿vale? Eh, Biontech está en un 0,14. Bien, manteniéndose perfectamente. Facebook. Facebook, sorprendentemente. Parecía que iba a hacer, veis, que la vela ha tirado la mecha, que estaba jugueteando con la media de 50 y al final la ha recuperado y está incluso de momento verdecillo ahí diciendo, a ver si me quedo por lo menos plano. Ni tan mal, Dios nos pille, confesaos. ¡Moderna! ¡Mi vacuna! <laughs> está, está diciendo: no solamente no me voy a cargar a los inversores, sino que vamos a ver si nos vamos a la línea de 200. De lujo. Muy bien. Eh, ya sabéis que bueno, yo en las tres vacunas estoy. O sea, en las tres. Eh, porque sí, porque en la, hay que en farmacéuticas, hay que estar. Eh, Nvidia está planito con un 0.32. Bueno, no, 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 ahora mismo no nos corre prisa. ¿Vale? Ya sabéis que yo tengo... Pues yo, yo tengo entrada aquí, tengo entrada aquí. Yo voy marcándome mis entradas aquí con una vista vertical. Pues bueno, que, que ahora... ¿Podría haber vendido aquí y comprado aquí? Sí, pero no. La tengo a largo plazo. O sea, estos valores que yo tengo aquí eh, no los tengo a, a corto plazo. ¿Vale? Los tengo a largo plazo y seguramente ir acumulando. Y el que más irá acumulando, al fi, Ahora, desde ya, es el del oro. ¿Vale? Seguro el del oro, que lo veremos este fin de semana. Eh, y los razonamientos por los cuales vamos ahí. O sea, no es algo que... Eh, sea, a lo, a lo loco. Eh, Tesla Bitcoin, eh, muy bien, eh, contra los otros 4, otro y contra el dólar ha subido un 3%, muy interesado, hijo de la verdad es que eh, para la corrección que está teniendo a la zona de soporte natural, totalmente eh, lo está haciendo bastante, bastante bien. Así que bueno, pues todavía le queda un poquito de caída y luego ya pues, podremos volver a entrar, ya veremos. Eh, zoom. ¿Por qué ha subido metido este pibinazo Zoom? ¿Vale? Pues muy sencillo porque nos va a tocar estar encerrados un poquito, y eso ya sabe, eh, con lo cual tenemos que intentar invertir en empresas también que valga para algo cuando estemos encerrados. Y Zoom es una de ellas. Eh, desde, que, desde que nos abrieron un poquito más, pues ya fijaros la torta que se ha metido Zoom, ¿vale? No ha parado de bajar. Ah, es lo que tiene eh, en los altcoins, altcoins. Eh, vamos a ver ganadores, perdedores, porque tampoco hay demasiado que ver, por ejemplo, contra el dólar. Vale, pues bueno, velas está cayendo un 10%, haciendo una vela un poquito fea de diario. Eh, ¿Recordáis que ayer vimos varias con tres soldaditos? Uno, dos y tres, pues al final, fijaros cómo se está cumpliendo, eh, al menos contra el dólar. Eh, esto lo tenía un poco raro. Eh, Atlas, eh, ORN, Alpaca, Boson Protocol. También por aquí va. Eh, los Liberty Gates bajando un 7%. Castañita. Castañita, y y ta, Ramp. 6, sis, SIS eh, Una pena, ¿no? Porque eh, estaba bastante bien para poder ir a por el máximo terreno. Yo creo que va a ir a decir. Eh, lo que es. Vamos a ver una, una cosa sobre SIS. Lo que es este retroceso. ¿Vale? Tiene varios objetivos. Y pino de aquí. A, vamos a medirlo hasta, hasta este lado. Hasta aquí, ¿vale? Este es el máximo y este es el mínimo. Entonces, los que me preguntáis por este Fibonacci en el curso lo vais a tener, no os preocupéis. Eh, ¿Dónde se ha venido? Justo Golden Pocket, Tacatás. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son los objetivos de este retroceso hacia arriba? De momento, lo que ha subido, fijaros, 0,70 y pico. Se ha apoyado al Golden Pocket. A ese posible golden porque vamos dentro de este movimiento, pero su objetivo está aquí, está en los 1.08. Vamos a ponérselo. Taca, ¿Vale? 1.08. Su TP1 está ahí. No le vamos a poner más TPs para no tener demasiado ruido en el en el en el gráfico, ¿vale? Es el objetivo teórico que tiene y ahora vamos a ver ¿Vale? Eh, el retroceso real, ¿vale? Porque lo hemos visto a, a grosso modo. Real de esta subida, desde donde ha arrancado, aquí hasta aquí, ¿cuál es la vuelta que pueda tener? Que nos podría marcar por pura, por pura matemática, ¿vale? De momento, fijaros lo que ha hecho bien. Se ha venido a la línea azul. Se ha apoyado justo ahí y está intentando cerrar por encima de la verde. Eso no es que sea bueno, eso es cojonudo. Eh, porque son los impulsos más fuertes. Es decir, si se apoya en esta línea verde y tira, ¿vale? Lo que vamos a conseguir va a ser es que toda esta subida que hay aquí se refleje aquí y con esa misma inclinación. Como norma general. ¿Eso a dónde nos llevaría? Pues posiblemente, y sin posiblemente, a la parte eh, baja del TP1, a la zona del TP1. Si lo cumple. Si se va un poquito más abajo. Vale, tiene que bajar a, ese, a este Golden Poker Real, más o menos lo que veíamos. Eh, ya sería un poquito más inclinado y le costaría un poquito más. Eso no quiere decir que no vaya a llegar, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero eh, se, no sería tan directo. De momento está muy, muy potente, ¿vale? Eh, Tron. Eh, ahí está, a lo suyo. No es que me guste, es que, es que de verdad eh, me lo he hecho pasar tan mal. Eh... Y con la gentuza que lo, que lo lleva, pues que lo, lo odio. Lo odio, lo odio. Eh, Naka, RMR, mmm, mmm, tenemos ahí, ya empezamos ahí de 5 para abajo, que no vale la pena. Vamos a ver en cambios positivos, que Jill Finance sigue haciendo de los, de los suyas, muy, muy bien. Eh, está, vamos, está desatado. Eh, creo que esto pasa, ¿no?, cuando... cuando Bitcoin baja, este le da por subir, hace unas cosas un poco extrañas. Bueno, está llamando la atención, está queriendo llamar a la puerta de, de, oye, cómprame. Yo de vez en cuando entro, depende de cuando ve, pero claro, esta esta vez yo no lo he seguido, no he seguido cómo iba el valor, lo he estado viendo porque estos días un poquito más porque ha llamado la atención en la vela que hizo ayer, la vela que está haciendo hoy, pero sí que estaba, fijaros que está en la zona de soporte eh, tela marinera, además he hecho. Ha venido a la mecha, la ha cerrado y según la ha cerrado, ha rebotado. ¿Es posible que las principales tengan que empezar a hacer este movimiento? Es muy probable. ¿vale? De hecho, ya lo hemos visto en alguna. Eh, Avax, eh, de esta caída que tuvo, pues fijaros que ha hecho un, un suelo, dos suelos y para arriba. Eh, espectacular. Muy, muy bien. Eh, bueno, el SS, pues ahí está también después de sufrir eh, toda la caída que ha sufrido. Pero es una caída bastante correctiva. Es decir, que en un momento dado puede meter pepinazo para arriba. Está bien porque ha acumulado mucho. En toda esta caída, ¿veis? Lo que llamo yo es una zona con mucha, es súper acumulativa. ¿vale? Se acumula un mogollón de volumen. Pues esto es muy bueno, ¿vale? Para luego poder rebotar fuerza. La gente que ha comprado por aquí no va a soltar. Ahora soltará cuando llegue a, a, a esa zona de arriba. ¿Vale? Luego pasa es que, bueno, todavía tiene que... Eh, romper esta línea de tendencia que tenemos aquí. ¿Vale? O sea, tiene que llegar, hacer lo suyo, romperla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo mismo hace un suelo, viene a tocarla, hace otro suelo y luego ya la rompe. Ya veremos a ver cómo lo hace. Eh, CRU Store, que sigue trabajando muy, muy bien. va de maravilla. Eh, Badger, que es un proyecto fantástico, pero bueno, de momento, lo que decimos muchas veces, ¿no? El mercado, sí, el proyecto es muy, muy bueno, pero el mercado dice que, que bueno, que que sí que para ti y es un poquito lo que nos tenemos que fijar más en los precios de mercado que eh, lo que eh, tenemos porque valor pues es como el bitcoin tiene un valor brutal pero el precio de mercado pues es el que es ya está eh, luna a por el máximo ¿Vale? Es lo, la única pinta que tiene. Y más, fijaos, el mercado tal y como está, lo irregular, tal. Y Luna sigue, está, está haciendo yo, su, su, su caminito a, a volver a, a, lo, a, a lo suyo. A lo suyo. ¿vale? Como digo yo muchas veces, chicos, nosotros a nuestro vamos a dejarnos de rollo Matic, subiendo otro 2%. Muy bien, porque parecía que quería perder esta zona de soporte para irse a tocar la media de 50. Y al final, mira, pues eh, no está nada mal. No está nada mal. Ha respondido muy muy bien, ¿vale? Tanto contra el euro da igual, es, es exactamente igual contra el contra el, el dólar. Lo único que cambia es un poquito la zona de los, de las resistencias y los soportes, pero si contra el euro lo ha pasado, ¿vale? Está y está ahí tener claro que contra el dólar lo va a hacer después, o sea, no tiene no tiene mayor historia. Muchas veces si veis los valores contra el euro, vais a ver cómo pues se adelantan un poquito a, a las cosas y después se cumplen contra el contra el dólar. Bien, en el mercado contra, contra el Bitcoin, AVAX está a punto de marcar un nuevo máximo. Ahí, histérico. ¿vale? De hecho, eh, está a puntito. Esperemos que no sea un doble techo y nos lo mande para abajo, pero no tiene pinta porque eh, toda esta, esta caída, como hemos dicho, es una caída súper acumulativa, con bastante volumen. Pa, 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 es decir, que no se ha abandonado, como hemos visto otras caídas, que el volumen iba bajando y bajando y bajando y al final pues, se ha quedado ahí para... para para vender ciruelas, o sea, tremendo, Pero está bastante bien. Creo que todavía le falta un poquito y debería hacer, aunque debería hacer banderita ya aquí, debería hacer banderita para intentar subir, no banderita correctiva, no, no, subir para una banderita alcista así. Eh... Vamos a ponernos aquí en la parte negativa que tenemos GXS, pero bueno, es que claro, jeje, después del subidón que metió ayer de un 114%, si baja un 22% como que no pasa nada, ¿no? Digo yo, ¿eh? Dask, tres cuartas de lo mismo, la subida que ha tenido estos días, pues hoy corrige un poquito. Bueno, pues Arpa, pues bueno, un, po un poquito ya más peor, ¿vale? Y SIS, que había batido ya el récord, ¿vale? Había pasado a estos máximos anteriores contra Bitcoin, ahora ya le toca hacer otro trabajo, ¿vale? Porque lo que decíamos, o sea, viene de muy atrás, viene del año 2014, o sea, que es que no es algo algo nuevo, ¿vale? Tenemos este 1, 2 y 3 techos, este triple techo que hay aquí, este es la cuarta vez que lo toca, si lo pasa, va a irse a por este máximo, si no lo pasa, ¿vale? Si no es capaz y se nos viene aquí abajo, tendremos una oportunidad de compra brutal. Porque la figura que está haciendo es un triángulo que llega a un punto y los mínimos ascendentes. Y eso es lo, muchas veces lo que buscamos. La oportunidad aquí y pata pam, para arriba. A, a morder el polvo. Eh, bueno, en el lado positivo tenemos CTX. Que. Pff, fijaros. El pepinazo que ha metido. Vaya tela. Vaya dos días que lleva. Jesús. Eh, cos GRS. ¿Vale? GRS la tenemos por aquí para mirarla. No, ahora la vemos, de todas formas. Ahora ahora vemos las peticiones en un momento, ¿vale? Que están, están bastante bien. Algunas ya las hemos visto, eh, pero bueno, no pasa nada, las repasamos. Vamos a repasarlas bien, en condiciones. Os, un análisis mmm, en profundidad. por 11%. Jeje, me mola, me mola. Eh, pre-chain se está recuperando, otro 11%. O sea, vaya tres días, lleva increíble, increíble. Después de haber mordido el polvo, pues mirad, lleva tres días que. Ojú, oh, oju, oh, quillo. Asa, no hay, no Luna también, Terra, bastante bien. Dentro de esa línea de máximos que tenemos aquí. Y bueno, aquí habría que tirarle otra línea. Porque esta parece volver a hacer otra cuña y al final se la perderá. Nos iremos a tomar por saco. Y, pero bueno, ya lo veremos. De momento, breve para vender. Que no sea que haga un techo, dos techos. Y aquí haga esta M. Ras. Ya veremos, a ver. Depende, es que depende de, de, dependemos del mercado, ya lo sabéis. Walton Chain sigue trabajando muy, muy, muy bien. Cada día me sorprende más. Eh, y poca cosa más. Vamos a ir con las peticiones. ¿Tenemos peticiones alguna contra el Bitcoin? Uh, no. Vale. Tenemos todas contra el dólar. Qué manía eh, de hacer solamente trading contra el dólar. Eh, bueno, por, por otra parte, es normal. Pero si queremos más Bitcoin, de vez en cuando, un poquito de trading contra el Bitcoin, no estaría mal. ¿eh? Eh, lo que pasa es que, bueno, no es el momento. Es, si es cierto que... Bueno, no es el momento ahora, sí es el momento. Ha sido el momento. Ha estado muy bien. En algunas, en otras no tanto. ¿eh? Bueno, tenemos, por, por un lado, AVAX. AVAX, que la hemos visto un poquito por encima. Eh, estos son AXIS. Los AXIS están muy mal. Están, Tan como el culito. Eh, Avax. Vale. Eh, muy bien el día de hoy. Eh, 14,5%. Lleva de momento hasta... Ha estado subiendo más. Pero bueno, 14,5%. Vamos a estirarle... El TP2 que teníamos medido. Eh, muy bien porque ha hecho... Técnicamente es perfecto. Primero. Soporte. Vino, tocó una vez. Tocó dos veces. Tocó tres veces. Soporte he hecho. Ha esperado... A este precio de 100, soporte dinámico. También lo ha tocado. Perfecto. Ahora, ¿qué hemos hecho? Rebotar con fuerza, ir al take profit que ya teníamos ya marcado, pasarlo y apoyarnos en él. Es decir, estos take profit no están por casualidad. No es que me hagas una medición bien hecha, claro, de Fibonacci. Y, y sea, bueno, esto es una agua que está ahí. No, no, funciona. ¿Vale? Funciona. Eh, se ha apoyado en él y a seguir. ¿Vale? Pues ya... ¿Qué tenemos? No vamos a dibujar un TP3 todavía, no tiene sentido, hasta que eh, no, no lleguemos a este y lo pasemos. Una vez que lo pasemos, pues ya quizás tomaremos, en vez de irnos a buscar estos mismos TP3, buscar de este retroceso cuáles serían sus objetivos, que lo podemos ver, ver en un momento, que seguramente a alguno le pueda interesar. Y desde este mínimo hasta este máximo, ahí está, máximo. Eh, vamos a bajar, a ver qué nos dice, fijaros dónde se nos va, ¿eh? Al 178. 178. Si una vez pasemos el objetivo que tenemos ahí, eh, pa, 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 pa. su marca su marca eh, son los 178. ¿Vale? O sea que, oye, que no está no está nada mal. Vamos a ver si cumple. A ver, fuerza aquí hay de sobra para llegar ahí arriba. Pero nosotros de momento... Guardamos el, el gráfico y que quede para eh, los anales de la historia. Soporte, zona de soporte, pues la tenemos clara en 7821, ¿vale? La tenemos aquí marcada, ya la ha tocado, ha sido un soporte perfecto, ¿vale? Y además ha coincidido con ese soporte dinámico, con lo cual, confluencias, que es lo que buscamos la mayoría de las veces, confluencia de, de zonas, confluencia de precios, confluencia de soportes o de resistencias, pues ahí está. Eh, bien, eso en cuanto a ABAX, en cuanto a HNT. Joder, Aquí lo tenemos muy bien. Buah, hostias, ha llegado a la línea chunguita y ha dicho: ¡Eh! Menuda expulsión está teniendo, lo está. pero esto es de ahora, ¿no? Porque estaba bastante bien. ¡Hala! en esta vela de cuatro horas, vamos a ver en una hora, en estas tres últimas horas, vaya, 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 vaya. Aquí ha marcado soporte en hor horario, pero en el momento que lo pierda, pues se puede venir un poquito más abajo. Vamos a ver qué soportes tenemos. ¡Hala! Eh, bueno, la media de 100 es un soporte. Eh, lo que es todo este TP1 que tenemos aquí también es un soporte, pero justo donde está ahora mismo, justo donde está ahora mismo es soporte. ¿Por qué? En cuatro horas, ¿vale? No, ahora vamos a ver si nos es válido en otro rango horario, porque tenemos este máximo que hizo aquí, este punto de pivote, ¿vale? A cierre, vamos a ponerlo en color verde, mejor, nos hace menos daño. Eh, vamos a quitar esta línea de tendencia ya. Antigua, que no, no me vale. Ay, no me vale. Relativamente, ¿vale? Porque viene de ahí, viene de bastante abajo. ¿Vale? Es una cuña que se rompió hacia arriba. Entonces, ahora eh, se ha ido a pasar y ha hecho de resistencia. ¿Vale? O sea, pues ni siquiera ha llegado al, 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 al dinámico. Ha hecho de resistencia la propia línea, ha hecho una falsa salida y se ha venido abajo. Eh, estamos justo en zona de soporte. Justito, en cuatro horas, vamos a ver en diario, ¿vale? Vamos a ver en diario, que es lo que, el, que tenemos que, el que tenemos que buscar. Vale, esa zona un poquitito más abajo, ¿vale? Coincidiendo con la parte baja del TP1, lo veis aquí, estos cierres que hay aquí, es zona de soporte diario, junto con la de 26. Aquí tenemos otro soporte diario. Entonces, bueno, vamos a ver si eh, con la pelea que tiene es capaz de, de pasarlos o se tiene que venir a esta línea de tendencia otra vez, a apoyar y volver a subir. Tal y como está el mercado de, de regulín regulán, pues puede pasar cualquier cosita. Eh, bien, ¿qué más tenemos por aquí? Atom. Atom, atom, atom. Madre mía, estoy yo más ciego que la leche, porque no tengo yo aquí Atom. O, o yo no lo veo. Aquí, joder. Madre mía. Madre mía. <laughs> bueno, Atom perdió la media de 200, intentó recuperarla. Veis que según la perdemos, con, eh, con las eh, soportes y resistencias dinámicos pasa exactamente igual que con los estáticos. Es decir, cuando lo perdemos, tendemos a ir a intentar recuperarlo. Lo ha vuelto a tocar, no ha podido y se viene para abajo. Bien, zona de soporte, pues la tenemos clara. Tenemos aquí un apoyo, tenemos aquí otro apoyo. Tenemos aquí apoyo, apoyo, apoyo. Joder, ¿qué de pollos tenemos? Vamos por una granja de pollos. Entonces, aquí tenemos resistencia, con lo cual esta zona que tenemos aquí es un soporte. Además, eh, tenemos una confluencia muy cercana, que es esta línea de tendencia, ¿vale? Que no es que venga desde hoy, es que viene desde julio del 20. ¿Vale? Y bueno, y viene desde aquí inclusive. O sea, ya viene, ya. Viene, viene con, con, con solera. Entonces, eh, si tiene que caer, que sería lo ideal, ¿vale? Las cosas como son. Terminar de rematar y caer aquí sería ideal. Eh, porque solamente al principio de su historia, tanto aquí como aquí, es cuando ha bajado ¿vale? eh, el RSI de esta línea verde que tenemos marcada. ¿Vale? ¿Que es una zona de rebote y que puede irse para arriba en cualquier momento? Sí. Pero, pero, puede necesitar, creo que ya lo he dicho esta mañana o ayer. Puede necesitar eh, hacer esto. Pon bajar a este soporte con esta línea de tendencia para luego meter un rebote de estos importantes que, bueno, ya lo veis, o sea, la gráfica está ahí para consultarla, ¿vale? Eh, es lo que yo... Es lo que yo veo. De momento son las... Es lo que hay. Eh, puede ser un rebote desde aquí o desde aquí. Tiene, tiene los dos puntos. Depende de cómo el mercado vaya, así va a ir a... Tom Entonces, mmm, el riesgo está ahí. Desde donde estamos... Hasta hasta la confluencia con este soporte y la línea de tendencia más o menos es un veintitantos por ciento. Bueno, es un riesgo asumible. Para Spot, cuidado. ¿Vale? Es para decir, bueno, pues lo dejo en Spot tranquilamente y ya, ya tirará. Mm. Puedes ir comprando la caída. Compras ahora, compras a medio camino y compras abajo. ¿Vale? Pero planificado con tiempo. ¿Que te salen todas las compras? Cojonudo, que solamente te sale esta y tira para arriba. Cojonudo. Que te sale solamente esta que tienes aquí y la que hay en medio. Pues cojonudo también. Si al final. Pero es planificarlo bien. ¿Qué más tenemos? Atón, que lo hemos visto. Es de, de Manuel Maná, también. Mana, maná. Mana. A mí me gusta Maná. Me gusta desde el principio de los tiempos. Y más me va a gustar. Porque está poniendo súper interesante. ¿Por qué se pone súper interesante? Pues muy sencillo. Tiene pinta. Tiene pinta, ¿vale? Yo no digo nada pero tiene pinta de querer bajarse al TP1. De momento, ¿vale? Esta mecha que hizo este día nos puede marcar el camino, ¿vale? Es la X, marca el lugar, como decían en Indiana Jones, pues eso, eh, en la última cruzada. Pues aquí también tenemos que ver zonas históricas de rebote, pues justo en la zona de 38 más o menos, pues tenemos un punto, dos puntos, uno que baja un poquito más, tres puntos, este un poquito más arriba, más o menos es una zona importante. Entonces, todavía le falta por bajar. Bajar ahí en esa zona hasta ahí, significaría bajar a apoyarnos en el TP1 en cuanto a precio. Hay que tener paciencia, ¿vale? Para estas cosas y, y si tú ya tienes un presupuesto, ¿vale? Para, para decir, bueno, pues quiero eh, meter en mana 300 eh, dólares, 100 dólares, ¿vale? Pues yo, si tengo que meter 100 dólares aquí en mana, pues a lo mejor cojo y le meto eh, 20 aquí, 30 aquí y 50 aquí. De tal forma que voy ampliando mi apuesta a medida que va cayendo. A medida que cae el precio, mi confianza sube. A medida que sube el precio, mi confianza baja y retiro y cojo liquidez. ¿Vale? Esto es mi forma de hacerlo. ¿eh? Yo no sé si a vosotros parece lógica, pero yo lo hago así. Eh, y me, me funciona. A veces, otras veces me veo unos castañazos de la leche. <laughs> pero bueno. Eh, ¿Qué más tenemos? HTR nos pide Samuel. Eh, yo no sé si la tengo. No acuerdo. Esto es una locura. H, 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 No, no. A ver, ¿qué es HTR? A lo mejor la tengo contra el Bitcoin, no lo sé. Ah, no, está en KuCoin. Hator, Hator. Esto tiene tiene nombre de Dios de esos así chungos, ¿no? A ver. HTR. Ah, bueno, claro, es que tiene poquito tiempo. Oh, si no tiene ni un año. Qué mono. Es un bebé. Bueno, eh, vamos a quitar el logarítmico para ver qué ha pasado de verdad. Vale. Se ha caído un disparo, luego se nos ha hundido con el mercado y ahora está intentando salir. Vale. Tenemos una zona interesante que está aquí. Tenemos un patapás. Tenemos esta zona de soporte. Vamos eh, a venir justo aquí, ¿ves? este máximo, con este soporte, resistencia, falsa salida, me voy abajo, intento volver a entrar y me voy al infierno, intento salir, falsa salida, me vuelvo a caer, la paso y me apoyo en ella. O sea que tenemos una zona de, ya, zona, ¿vale? No es la línea exacta, pero bueno, es una zona un poquito grandecilla de soporte. Eh, ahora tiene que ir por, por fases pasando resistencias. Esta zona de aquí era una resistencia, la ha pasado, incluso hoy se ha apoyado, ¿ves? En ella, y ahí está. Ahí está. Ahora, siguiente, siguiente zona a la que tiene que venir sea a estos máximos que hay aquí, a un 84. En el momento que llegue a, consiga llegar ahí, pues bueno, ya podríamos pensar en, en más opciones, pero es su, es su primer objetivo, ¿vale? Eh, parece que es poco, pero yo no creo que sea poco. Yo creo que tendría que tener ahí un poquitillo, ¿no? O sea, un 30% más o menos, está bastante bien. Eso por la parte superior, ¿vale? En los 1,85 más o menos, para redondear. Eh, y por la parte inferior, pues ya sabéis que aquí en la, en la zona de 1 más o menos, pues tenemos esa zona de soporte, eh, que a ver, eh, vamos a ver si la, si la soporta bien. En eh, toda esta zona, veis que hay un montón de volumen de intercambio, con lo cual algo tiene este proyecto que es bueno. Podemos verlo en un momento en el CoinMarketCap. Eh, vamos a ver. Enter. le damos justo aquí al Comma Cap y ya está. Y, eh, eh, y no nos la encuentra porque no debe estar eh, bien indexada. Ah, HTR, a ver, HTR, algo estoy haciendo yo mal, aquí está, HAT, 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 eh, 1.43 ¿qué narices es esto? veis que queréis algo venís aquí y tenéis aquí todos los datos tenéis en market tenéis todos los mercados en los que lo podéis encontrar vale y en el overview aquí debajo de la gráfica en leer más pues podéis ver que dice que transacciones ah es, es un DAG mm -hmm. fuera de los bloques los cuales son confirmados por los bloques es una a ver, el DAG es una tecnología súper escalable, tiene algún problema de programación, pero yo seguramente sea el futuro de de, de la blockchain, porque ya han conseguido desmembrar donde estaba el problema, y uh, las contrapartibilidades cada vez son mayores, y es donde puede ir, pues puede ser que, que tenga que tenga algo decente, ¿vale? Es, yo los proyectos DAG creo que para los próximos años eh, pueden ser buenos. Hay que ver el equipo de, de gente que tenga detrás, eh, qué partners tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Más allá de eso, eh, es un proyecto del 18, que, bueno, está todavía está así, de esta manera. La mainnet se ha lanzado en junio del 20. Eh, bueno, es un open source completamente. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. De momento tiene un año de vida, pero... Tiene del 27 de agosto del 18 que se lanzó el proyecto en sí. Eh, ostris, esto pasa muchas veces, ¿vale? Podemos invertir en un proyecto que parece una tontería, ¿no? Pero dices, bueno, es que he hecho una ICO y hasta los dos años no he tenido nada, casi ni noticias. ¿vale? Y de repente, de agosto del 18 a enero del 20, un año y pico después, sale, sale la mainnet, empieza todo a desarrollarse y ahí tenemos un token creciendo. Eso. Es invertir. Ahí es donde está la chicha, porque seguramente el que invirtió en una compra privada le salió a pelo puta y ahora está ganando en un dineral. Pero un dineral. Ahí es donde está la pasta de verdad. Eso es lo que tenemos que intentar buscar y estamos ahí a, a la caza de ver lo que pillamos. Bien, visto HTR. Eh, bien, me ha parecido guay. Todo lo que sea DAG mmm, huele a futuro. Vale, vamos a ver. Bueno, el SP500, mira, ha subido un poquito. Está ahí, a ver, en una, una hora. ¿Ves? Efectivamente, está subiendo esto en esta ahorita. A ver, ahí intentando recuperar esa línea de tendencia. Que lo tengo controlado con mis dos líneas de la muerte. La primera línea de la muerte, que es la línea verde clarita, ¿vale? Vienen desde, esto es la crisis del bicho, ¿vale? Desde este punto de pivote y desde este punto de pivote a este, ya es la primera línea. Y la segunda, que viene desde este punto de pivote, ahí casi se acerca ya a ese otro punto de pivote, ¿vale? Entonces no están por casualidad ahí esas dos líneas que se hayan tirado. Y bueno, pues fijaros cómo... Eh, aquí, esta es un ejercicio otra vez de soporte en todo este gran movimiento. La, esta otra también, justo junto con este pequeño punto pivote que había aquí. Bien, vale. Entonces, bueno, mientras más sigamos manteniendo eso, mmm, todavía hay esperanza para recuperar y volver a por máximos. A ver si los mercados no nos mandan a la mierda. Eh, y vuelvo a decir lo mismo. Yo prefiero un poquito menos de, de adopción y, y, y más de chicha en el mercado. Pero bueno. Dicho esto, terminemos con Bitcoin. Por aquí, eh, bueno, tenemos aquí esta mega cuña descendente. ¿Vale? Esto está guay, por un lado. ¿Vale? Visto así, decís, joder, esto mola. Vamos a ver si lo aguanta. Eh, tenemos esta línea de tendencia que nos está haciendo de soporte perfectamente. Nos pilla en confluencia junto con esta otra zona, que es una zona de soporte importantísima, hasta este punto de aquí. ¿Vale? Está en la zona de 39.665. Toda esta zona es una zona de soporte súper mega potente. Eh, esto no quiere decir que no se pudiera romper en un momento, porque ya hemos visto que Bitcoin cuando la rompe. Je, 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 je. Decimos, esto es súper potente, ¿no? Pues fíjate lo que hizo aquí. ¡ras! Eh, pero bueno, ahora es más potente porque hay más volumen por el medio. Pero bueno, eh, ahora, de verdad, en estos días mucha paciencia. Eh, estos canales a veces aburren. A, a sus muelas y bueno pues eh, tenemos esta martillito invertido muy bonito en verde a ver si se queda si empieza a subir un poquito ¿vale? y, y la siguiente es verde y la otra es verde y, y ya mmm, somos felices y comemos perdices pero bueno este fin de semana os recuerdo hablamos del oro eh, el domingo es mi cumpleaños ya sabéis que hay sorpresa por ahí así que bueno chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela por favor en estos días ser felices y que la paciencia os acompañe